Muy bienvenidos y bienvenidas a todos a esta FIO 2021. Este año virtual con las condiciones que tenemos, pero aún así no podíamos perder la oportunidad de vernos. Bueno, soy Silvia Sanz, la cuentacuentos. ¿Y qué hacen las cuentacuentos? A ver, ¿qué hacen las cuentacuentos? Pues contar cuentos. Lo que pasa que hoy, en este día tan precioso en Extremadura, no vamos a contar un cuento. Hoy vamos a cocinar un cuento. Y para cocinarlo, un momento que me tengo que preparar. Pero bueno, que tarde un pispás. Un momento. ¿Y ahora? Ah, perdón, perdón, pero si nos he dicho dónde estamos. Mirad, estamos en la sede de DEMA, en Almendralejo, que es un centro de cría del cernícalo primilla. ¿Y a qué se dedica DEMA? Bueno, pues DEMA es una ONG con más de 30 años que se dedica a estudiar y a proteger la fauna y su hábitat. Y aquí tiene un centro de rehabilitación de cernícalo primilla y de cría. Y entonces, por ejemplo, si un cernícalo, pues yo qué sé, tiene un accidente, se choca contra unos cables eléctricos, pues aquí lo pueden curar. Pero es que también crían y repoblan, no solo en Extremadura, que me han contado que últimamente hasta en Bulgaria estaban por ahí llevando pollos del cernícalo. Y bueno, además, DEMA también hace algunas actividades, pues, de sensibilización ambiental. Y a eso me han traído a mí hoy. Y yo hoy os he dicho que no iba a contar un cuento, que iba a cocinar un cuento. Y mi cuento, bueno, yo le he llamado un cuento frito, que así queda muy rico. Y ese cuento vamos a hacer, un cuento frito. Y para hacer un cuento, lo primero es la receta. A ver, la receta del cuento. Pues me he traído un libro, esperaros. Receta de cuento. Y, bueno, sabéis lo que es una receta, ¿verdad? Una receta, pues una receta es una lista de instrucciones para llevar a cabo un platillo. Bueno, pues las nuestras son súper sencillas, mirad. A ver, lo primero, ingredientes. ¿Cuáles van a ser los ingredientes de nuestro cuento? Pues para eso, a ver, tenéis que tomar nota. Necesitamos papeles de colores, mirad, yo me he traído aquí unos cuantos de diferentes colores, y ceras o rotuladores o lápices o con lo que os guste dibujar. Y con eso vamos a ir haciendo diferentes tarjetas. Yo las he preparado antes en casa, pero son súper sencillas. Mirad, en una caja he metido, por ejemplo, unas cuantas fichas, a ver, las amarillas. Aquí he hecho diferentes emociones, las que conocemos, por ejemplo, la tristeza, el enfado, el enamoramiento, la alegría y el asco. Bueno, pues con estas vamos a contar parte de nuestro cuento. En otras he puesto personajes, que los llamo antagonistas, porque no son los personajes principales, sino otros personajes que participarán del cuento junto con el héroe, ¿no? Y he puesto, pues, un gato, una bruja, un monstruo, pero que vosotros podéis hacer lo que más os guste, ¿eh? Por aquí está el hombre del saco. Vale. La siguiente son acciones, cosas que ocurren en nuestro cuento, y para que sean súper sencillas, pues las he escrito en forma de onomatopeya. Y entonces tenemos el llanto, ¡buah! ¡Buah! Pero también la música, la 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 la. ¡Ñam, ñam! ¿Qué será? Comer, ñam, ñam. Dormir. Y boing, 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 saltar. Bueno, pues esto lo tendrán que hacer los personajes de nuestro cuento. Y las verdes, aquí he puesto lugares.
que los lugares sí que pueden ser lo que os dé la gana. Tu casa, el patio del colegio. Yo aquí he puesto una cueva, un castillo, un bosque, un río, en fin, el campanario de la iglesia, lo que os dé la gana. Y por último, los protagonistas, que como estamos pues en una feria ornitológica, pues ¿quiénes van a ser los protagonistas? Pues los pájaros, y me he buscado pájaros que andan por aquí, por Extremadura, mirad. Una cigüeña, un búho, a ver qué hay por aquí, una abubilla, preciosa en las abubillas, un vencejo. ¿Sabéis cuál es el vencejo? El pajarino ese que vuela tan rápido. Y el cernícalo. El cernícalo primilla, claro, ya que nos han invitado los de DEMA. Bueno, pues estos son los ingredientes para construir nuestro cuento. Pero continuamos. A ver, ¿cuál es el siguiente paso en nuestra receta? ¡Nombre! ¡Claro! Tenemos que darle un nombre a nuestro plato. Yo ya os he dicho que elegí el de cuentos fritos, que quedan muy bonitos, pero vosotros podéis mezclar lo que os dé la gana. Por ejemplo, en vez de fritos, pues podían ser cuentos asados, que también son adecuados. O podía ser pizza de cuentos con mucho pimiento. No sé, o la auténtica historia de la hamburguesa de los tres cerditos y el lobo. En fin, el cuento tiene que ser un nombre así suculento, delicioso, que lo puedas saborear y te entren ganas de oír el cuento. Siguiente. A ver qué más hay que hacer en nuestra receta. ¡Oh! ¡Porciones! Claro, hay que indicar cuántos comensales podrán degustar esta receta. Pues mirad, chicos, chicas, resulta que esta receta es infinita, que vale para todo el que quiera escuchar este cuento. Vosotros solo tenéis que hacer el cuento y una vez que ya está hecho, pues ofrecerlo a cualquiera y regalarlo y darlo al vecino, a tu abuela o a tu amigo. O sea, que comensales todos los que quieran. Siguiente paso. ¡Tiempo de preparación! ¡Ah! ¡Tiempo de preparación! ¿Cuánto vamos a tardar en hacer este cuento? Bueno, pues exactamente no lo sé, porque eso dependerá de ti, del tiempo que quieras echar. Eso sí, el tiempo, disfrútalo a tope. Mientras vas cocinando los ingredientes y después imaginándotelo, disfrútalo, gózalo. Y luego, bueno, también es verdad que el cuento, una vez que ya has hecho los ingredientes, está bien que lo dejes un poquito ahí, que como que fermente, ¿no? Que crezca. Y luego cuando tú creas que ya está bien, pues lo metes al horno y cuando lo sacas calentito, pues ya pues se lo regalas a los demás. Muy bien. A ver el siguiente paso. ¡Ah, qué bien ya! Este es el final. Sugerencias. Bueno, sugerencias de preparación de este plato. Bueno, pues yo te recomiendo que lo pongas bonito, con cosas que a ti te gusten. Mirad, yo he traído aquí unas lucecitas, unos muñecos, unos libros. Pues tú, como a ti te guste. Y ahora, chicos, chicas, vamos a intentar contar un cuento. Vamos a hacer la receta de verdad. A ver, aquí tenemos las fichas y entonces cogemos a suerte, a ver. Vamos a ver qué cuento nos sale y lo contamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cogemos un bosque. A ver qué pasa en el bosque. En el bosque, una cigüeña. Una cigüeña en mitad del bosque. A ver, aquí, por ejemplo, esta con un ogro. ¿Cuántos personajes? Y aquí, dormir. Uf, ¿os estáis imaginando ya el cuento? No sé, a ver, y enfadado. Bueno, pues os recuerdo las cartas que nos han tocado. A ver, tenemos a una cigüeña, a un ogro que anda por aquí, una cigüeña
y un ogro. Y dormir y enfadado y en un bosque. Bueno, pues podía ser que había una vez, érase que se era, un ogro que no hacía más que dormir y dormir. Y... Claro, es que los ogros roncan, ¿eh? Y claro, pues la pobre cigüeña que vivía allí al lado de la casa del ogro, pues no podía ni descansar. Oh, que no podía ni irse en busca de comida porque con los ronquidos del ogro pues espantaba a toda la comida. ¿Y ahora qué hago? Decía la cigüeña, ¿qué puedo hacer? Pues súper enfadada, se fue a casa del ogro y le dijo, oye, por favor, que es que no hay quien aguante con él. Y claro, ¿sabéis qué pasó? Que al entrar en casa del ogro de su vecino, se dio cuenta pues que allí, por ejemplo, había lagartijas. Claro, porque en las cuevas de los ogros también hay lagartijas. Y la cigüeña encontró un sitio como una despensa de comida. Y desde entonces, pues, a la cigüeña dejaron de molestarle un poco los ronquidos del ogro, porque gracias a que el ogro estaba allí siempre dormido y no le molestaba, ella podía entrar cuando quería a probar alguna lagartija. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que lo hayas disfrutado. Ha sido un placer. ¡Adiós!